trip on the dark hood. And they were driving round and round. Lionel Willie told me, Penelope, I'm gonna move your eyes, baby. I'm gonna move your eyes, baby. If I can find a place to park my machine out of town. Lily told Willie, come on over to my house and I'll show you the machine right down. Cause listen, Files, give me the willies. Drive around and around. Hola amigos, ¿cómo están? Iniciamos un poquito más temprano porque me salió una actividad en unos minutos y no quería dejar pasar, pues, desapercibida esta edición de Ecos Rock para que estemos al corriente. Y bueno, pues iniciamos lamentando el fallecimiento de ese genio de la música que se llamó George Martin, lamentablemente fallecido ya muy entrada la noche de anoche, la madrugada de hoy, y que pues nos desayunamos con esa desagradable noticia. Y si ustedes recuerdan, antier hice la narración que tenía un pendiente también acerca de el que fue con motivo del primer aniversario de la columna de Cirrus Minor, el primer aniversario el cual versó sobre el que está considerado el mejor disco de rock de todos los tiempos, que es el Sargento Pimienta de The Beatles. Si conjuntamos tres factores: uno, que The Beatles es el mejor grupo del mundo; dos, que el Sargento Pimienta es el mejor disco de rock, que este fue producido por George Martin, pues entonces, en conclusión, pues George Martin ha sido rock de todos los tiempos. Y pues su música o lo que él produjo, entre pues sus obras está la producción tanto de The Beatles, un disco que sale, inclusive no cantan, sino que declaman, entre ellos Sean Connery. Entonces es un disco indispensable. Bien, pues luego de hacer este breve comentario acerca de la gran figura, ¿cómo fue la publicación del 20 de febrero de la columna Cirrus Minor, que es sobre un gran músico también y olvidadón, pero que pues es un referente en la música? Bien, arrancamos con el aperitivo musical. Aquí, bueno, ya, ahí va. Con el aperitivo musical, como una rola clásica, que en este caso es una rola que inclusive temas musicales que ocupan. Él muy padre, con unos colores estupendos. De Pato Rascón, que tiene una riqueza en su presentación. Microfotografía de Kevin Ricardo, que es el ojo de un ave, que pues es una foto muy interesante, dada la expresión del ave, que pareciera, pues viene uno más de los trabajos de Dennis White. Ahora, Juan, aparece Marrón 5, que es sobre
Yo pensaba que aparentemente ya me había acabado el repertorio de su canal de YouTube, este cover, y pues yo dije, video de mi amiga canadiense Karen Stever, que se llama Green, que es de un chavo de 9 años de edad, medio espeluznante, pero a la vez muy interesante. Y bueno, pues a la columna de Cyrus Minor propiamente dicha, sobre comentarla. Aquí está el Capitán Bifor. Fíjese que en la época en que para conseguir buenos discos aquí solo existían un par de establecimientos que se dedicaban a ese negocio, y su catálogo y el catálogo que ponían a nuestra disposición primordialmente eran álbumes, los cuales estaban hasta cierto punto alterados en cuanto a la portada o a su contenido, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Así que cuando queríamos viajar a aquella época, pues éramos estudiantes, ¿eh? Y queríamos más remedio que conseguir un importado. Entonces, había una tienda en México que se llamaba Hip 70. Ahí sí, lo mejor de la música de esa época. Y bueno, pues como las condiciones estudiantes, ¿verdad? Pues solamente los que son hijos de gente acomodada, pues gozan de ciertas canonjías, ¿verdad? Pero pues sufríamos, ¿verdad? Así como nuestros alumnos actualmente sufren, pues nosotros también sufrimos en esa época. Y entonces a veces no vas al cine y no compras un disco, o ahorras y logres comprar uno de ellos. Entonces, pues, yo siempre, mi decisión fue la música, así es de que voy a trabajar, ahorro para comprarme un Volkswagen, o la lana me la gasto en música. Y pues, sobre la música. Bueno, entonces, en uno de dichos viajes, al llegar, yo le dije, oye, quiero un disco diferente. Ella me contestó, ¿te gusta el rock ácido? Aunque la verdad de las cosas, no tenía ni idea de lo que me había dicho era ella, que era el rock ácido. Disco. Que en la portada había un aura que estaba recargado en un poste o en un árbol y de fondo un edificio difuminado. Y en la había unos dibujos muy locos. Así que pues lo compré, dije. Y resulta ser que este disco, como ustedes vieron, Captain Beefheart, es un disco de un cuate que se llamó Don Glenn Bliet, que después se rebautizó como Don Bliet. Y él fue uno de los verdaderos innovadores de la música moderna. Él nació el 5 de enero de 1941. Lamentablemente, el 17 día de mi aniversario de bodas, un 17 de diciembre, a la edad de 69 años, fallece visitando poco a poco, empieza por los pies y va subiendo. Don Van Viet es propietario de un rango vocal notable. Él empleó letras absurdas y una lancia amplia del jazz free con el blues del delta y el rock and roll. Y es conocida, muy atrevida, creativa y fluida, pero ni remotamente. Sin embargo, sus huellas están en todo el punk, el new wave y el post-rock. En el rock and roll, que es uno de los libros en los que yo me baso para mis investigaciones, nos dice que Don Van Vliet fue un niño prodigio que tuvo talento musical, sino también la pintura, la escultura y la poesía. Él fue contemporáneo, amigo, socio, alumno, cuate, como ustedes seguramente abordaremos, músico bizarro, conocido como Frank Zappa. Lo cual de este personaje. Espero que la transmisión sea fluida y si no, pues discúlpenme.
músico autodidacta, aprendió rápidamente a tocar el saxofón y la armónica. En sus inicios, como les digo, al lado de Frank Zappa, banda de Stust. Luego de lo cual, Frank Zappa emigra a Los Ángeles para integrar el Mothers of Invention. Por cierto que allí, aquí yo pongo una anécdota de esa época, y es que uno de nuestros sueños era formar un grupo, y inspirados en Mothers of Invention, el único grupo, por así valga la redundancia, que formaríamos se llamó Gadasma, antes y después, y formen la palabra de lo que quería decir el grupo. Es a raíz de esa separación de que Don Van Vliet adopta entonces el personaje de Captain Beefheart y recluta a unos músicos para su Magic Band, o sea, su banda mágica. De hecho, todos los discos de Don Van Vliet, Captain Beefheart and His Magic Band, excepto este que estamos narrando ahorita, que es el único disco que está de Captain Beefheart. Sin embargo, los músicos que aparecen ahí pues son prácticamente los que forman. Sus composiciones se caracterizan por extraños cambios de tiempo, ritmos cambiantes, disonancias y letras surrealistas. Van Vliet y dictatorial con el que trató a sus músicos y por su enigmática relación con el público. Yo aquí, si ustedes entran con calma, les pongo una en donde pueden apreciar una de las excentricidades del Capitán Beefheart. Su discografía 1967 con Safe as Milk y termina con Ice Cream for Crow de 1982, Fat Chain Puller del 2012, pero que en realidad fue grabado en 1976. Tiene unas, pero pues normalmente yo hablo sobre la discografía oficial. Él también deja un legado de morir. Y en este caso está rankeada su rola Electricity, precisamente del álbum Safe as Milk, Beans, de Big Eyed Beans from Venus, de su álbum Clear Spot. También lo posiciona en un buen lugar, en el lugar 60, de la lista de los mejores 500 discos de rock de todos los tiempos. Y es réplica. Que por cierto, fíjense que Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, y este disco es uno de sus favoritos. A Barack Obama, de Captain Beefheart, los Rolling Stones, los Flying Burrito Brothers, Led Zeppelin, Ramones, Santana, Talking Heads, The Cars y Barry Manilow principalmente. Entonces yo aquí digo, oye, Don Barack, tenemos... cuando yo adquirí este disco para abrir un disco y lo puse, híjole, pues resulta ser que no es que no me haya gustado, no le entendí. Sin embargo, es un disco que se me quedó en la mente. Y ahorita que estoy en esta, tener como pretexto la portada del álbum para hacer la narración, pues surgió y dije, oye, pues otra vez, vamos a ver. Y créanme que es un disco buenísimo, ¿eh? Ya después, fíjense, tuvieron que pasar más de 40 años para... Pero bueno, así es esto. Y así son las grandes obras musicales, ¿verdad? Inclusive en música clásica hay obras, y en jazz también, las una y otra vez para que le agarres la onda. Pues Captain Beefheart es uno de estos personajes. Las canciones que integran este álbum son muy interesantes. Ustedes están. Y yo los invito a que entren a la página de Ecos Rock, ahorita se los voy a poner, para que con toda la calma y se adentren en todo esto que estamos comentando. Quiero decirles también que no le fue muy bien comercialmente hablando. Pues resulta ser que llegó un día que dijo, ¿sabe qué? Ahí muere la música y tengo otro talento, que es la pintura. Y entonces resulta ser que en 1982 abandona la música a $25,000. Entonces, pues no es un asunto. De eso fue de lo que vivió Captain Beefheart
los últimos días de su vida. Su música, por consiguiente, los pintores famosos, es reconocida después de su muerte y se le llega a mencionar como innovador extremo, inclusive como pintor, que estos dibujos que yo en ese momento dije que eran unos dibujos. Pues bueno, terminamos esta narración, les voy a mostrar las fotos. Si ustedes tienen a bien, posteriormente entren con toda la calma del mundo y pues las vean. Bueno, aquí vemos al Capitán Beefheart con Frank Zappa en sus inicios. Réplica. Capta. Y uno de sus cuadros, que es precisamente el que... Bueno, amigos, amigas, yo les agradezco. Ya casi al final de esto, pues los invito, como ustedes saben, a que vean la aquí. Y en su defecto, pues los invito a que entren en Econ o también en Catch Me. Bueno, amigos, amigas, los dejo con un pedacito de esta rola, que es con la que abre el lado 2 de este estupendo álbum. Que estén muy bien. Saludos a todos. Chao.